cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el terrorismo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, voy a leer un texto de la palabra de Dios del apóstol Pablo, que nos habla de lo que es la vida y nos habla también, en cierta forma, de cómo el deporte se parece mucho a la vida. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo lleva el premio. Corran así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de preparar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Oremos. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones del hombre y de la mujer. Concédenos un tiempo de descanso y honesta diversión para reposo de nuestros cuerpos y alivio de nuestras mentes. Imploremos, Señor, tu clemencia para que esta actividad deportiva cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y recree el espíritu, asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que todos aquellos que practican deporte se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Dios que ilumina nuestras mentes y repone nuestras fuerzas corporales, dirija todas nuestras actividades deportivas para que cada día sean más en plenitud la gloria del corazón y la concordia de nuestras voluntades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Este 7 de noviembre celebramos el Día Nacional del Deporte. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, que en un texto en la Biblia hace referencia al deporte. Eso es muy significativo. Que un texto tenga entre sí una referencia a nuestra actividad. Eso nos hace ubicar desde entonces cuando ha estado accionando el deporte, que inició como instrumento de paz, que siguió como instrumento de educación en el 1897 y que ha servido en su desarrollo decenios tras decenios en convertirse en lo que es hoy día, una referencia y un accionar en la salud, en la educación, en el entretenimiento, y es una industria que tiene su referencia en el ser humano. Hoy lo celebramos
con una política de inclusión. Hoy lo celebramos unidos. Las autoridades, el Ministerio de Deportes, las federaciones y los dirigentes olímpicos, nuestros atletas que nunca son del pasado y que se convierten en inmortales como están aquí, con nuestro pabellón de la fama, el director de educación física, los profesores y los entrenadores, y todos y cada uno de los sectores que convergen aquí. Lección para nosotros, cuando hace instantes subieron por ahí los que pertenecen al Comité Paralímpico Dominicano, porque ellos tienen tanto o más mérito como nosotros, porque nosotros hacemos un esfuerzo, pero el esfuerzo de ellos es doble. Por eso Alejandra Aybar subió la bandera aquí detrás. Por eso ellos están aquí. En definitiva, venimos hoy a rendir tributo al deporte. Decía la palabra de Dios que hay flores que se marchitan cuando se compite con una corona de algo que perece, pero que no perece los que acuden a Dios. Hoy traemos esta corona en nombre de todos. Esta no tiende a marchitarse, porque esta viene con nuestro corazón. Viene a depositarse ante este escenario que es de Juan Ulises García Saleta. Su familia está aquí, que nunca dejará borrar su legado. Los dirigentes estamos aquí, el ministerio y todo, para dejar que esta corona no se marchite ante un hombre que tuvo la visión de coronar este espacio, rodeado hoy, como dije ayer, de estas luces que emanan la salud con este arbolado. Y esos escenarios ahí detrás, donde han brillado y seguirán brillando la esencia del deporte, los atletas. Loor a nuestros atletas y loor a todos. Hoy pensemos en el valor que tiene esta actividad deportiva. Y pido pensar para estar cada vez más unidos, para evitar cualquier distracción, cualquier asomo de problemas. Todo lo contrario, tenemos en el deporte una responsabilidad mayor, porque, queridos amigos, nuestra actividad ya no es solamente recreativa, tiene una incidencia en la economía, en todos los referentes de la actividad. ¿Y qué más pedir de su incidencia en la salud y en la educación? Invito a todo el conglomerado que está aquí. Veo el Comisionado Nacional del Béisbol Profesional, y con él los veo a todos, porque el deporte no es de un solo sector, el deporte es de todos, no es de los olímpicos, no es del ministerio, es de todos, los escolares, el Comité Paralímpico, los clubes que están aquí siempre presentes. Les invito a que pensemos en el peso que nos hemos ganado en la sociedad. No lo dejemos dispersar. Estemos con la frente en alto, porque nuestro trabajo está asentado en esta sociedad con muchos valores y con muchos resultados. Me despido recordando uno de esos valores, que lo hemos ganado a sangre y fuego, que se ha ganado con mucho trabajo, el de los atletas, hasta convertirnos en el referente de orgullo más importante que tiene esta sociedad. Por eso lo celebramos con el ministerio. Y para decirles a todos, el deporte en República Dominicana llegó, está para quedarse siempre. Muchas gracias.
honorable familia del deporte dominicano, en especial a la familia del creador de este gran espacio en el que hoy nos encontramos, inmortal para siempre, para toda la eternidad, don Wichi Saleta y sus hijos, al presidente del Comité Olímpico y con él a todos los presidentes de federaciones que aquí se encuentran. Quiero pedir, antes de iniciar mis palabras, por favor, un minuto de silencio en nombre de una hermana del ministro de Deporte, Francisco Camacho, que no se encuentra aquí y que yo sé que era para él como una madre. Y por eso, por favor, quiero pedir, antes de iniciar, un minuto de silencio. Muchas gracias. A los representantes del Ministerio de Deporte, representado en el viceministro administrativo, Franklin, nuestro hermano, y a todas las personas que están aquí, mortales, atletas especiales, todos los miembros de la prensa que aquí se encuentran con nosotros, es para mí un orgullo poder expresarme ante todo el país, ante la comunidad deportiva, en este día tan especial para nosotros. Un día que se lo vamos a dedicar a la unidad deportiva, que la unidad deportiva, que es una de las plataformas que más sigue la sociedad, porque somos una de las naciones unidas que más logro y alegría le trae a la República Dominicana. En 1974, con la ley 97, se creó la Dirección de Deporte, hoy Ministerio de Deporte. Y esa evolución que llevó, es la misma evolución que nosotros en el deporte queremos seguir, de ir creciendo día a noche. Para mí, el movimiento deportivo es mi casa. Yo llegué a la Selección Nacional en el 97 de Monte Plata y hoy el deporte me ha hecho una figura tanto nacional como internacional. Así que en el deporte se pueden lograr grandes cosas. La profesionalidad no se logra de la noche a la mañana. Primero nos hacemos profesionales del deporte y luego profesionales académicos. Por lo cual, le pido a las autoridades que así como nos ganamos nuestro espacio cuando somos deportistas, nos den nuestro espacio cuando somos profesionales académicos. Y hagamos del Ministerio de Deporte y del Comité Olímpico Dominicano la verdadera casa de los empleados deportistas dominicanos. Vean en nosotros representantes más allá de la cancha y más allá de los espacios. Hoy 7 de noviembre, ayer día de la Constitución en su 176 aniversario, no hay fecha mejor para que nosotros seamos tomados en cuenta. Seamos tomados en cuenta para poder representar nuestra patria, no ahora con la pesa, con las piernas, sino con nuestro cerebro. Así que muchas gracias y que todos pasen un buen día. Pero nosotros queremos participar ya activamente. La Fundación nunca la han visto, ni en el Ministerio, ni en el Comité Olímpico buscando prebenda, porque ese no es el estilo de nosotros, como era el estilo de Wichi. Pero nosotros sí necesitamos ya tomar medidas que incidan en el Centro Olímpico para que esto se cuide. Esto realmente, pocos países del mundo tienen un Centro Olímpico metido en una ciudad como la ciudad de Santo Domingo. Imagínense la ciudad de Santo Domingo sin el Centro Olímpico. Imagínense la visión que tuvieron esa gente que en el año 62 pensaron en todo lo que ustedes estaban viendo aquí. Sin gobierno, amigo, sin recursos, porque los tres olímpicos que son la cabeza del Centro Olímpico, Wichi, Virgilio y Enriquito Ripley, realmente no tenían recursos, ni tenían relaciones, ni tenían nada. Lo que tenían era un buen corazón. Y por eso tenemos el Centro Olímpico. O sea que vamos a seguir trabajando por el Centro Olímpico, vamos a amarlo. Pero vamos también a dedicarle un tiempo cada uno de nosotros, y nosotros como fundaciones vamos a solicitar que seamos lo que va a regentear eso con el apoyo de las autoridades,
para que este centro olímpico, año tras año, cada vez que venga aquí un año próximo, esté mejor, el otro mejor, y se haga un plan decenal que de aquí a 10 años sepamos qué se va a hacer con este centro. Entonces, gracias, Ministerio, gracias, Comité Olímpico, siempre agradecido, y nada, que pasen el feliz día a todos. Gracias. Buenos días a todos los presentes, damas y caballeros, a Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico, a la familia de Huichi García Saleta, a todos los federados, a todos los miembros de clubes y ligas, a todos los inmortales del deporte, a toda persona que ha practicado un deporte, porque todos somos deportistas, tal vez uno en una mayor jerarquía y en otro, pero todo el que camina, todo el que pasea por aquí, eso es deporte. Deporte es salud. Queremos hablar en nombre del ministro Francisco Camacho, que no se encuentra por problemas personales, para decir lo que está haciendo el Ministerio de Deporte. A pesar de la pandemia que ha parado el deporte a nivel mundial, no solamente aquí, hay muchas cosas que se están logrando. Porque cuando la gente ve algo que es negativo, nosotros estamos lo cambiando para positivo. Nos estamos capacitando, estamos educando en la parte técnica a todos los miembros de clubes y ligas para que cuando esto abra otra vez, ya tengan la capacidad de administrar, de dirigir y de educar a los muchachos. Queremos que esos muchachos vuelvan otra vez a las canchas, vuelvan otra vez a las instalaciones deportivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Instruyendo a los monitores para que de verdad instruyan a esos jóvenes que están en los barrios, que están sin hacer nada, tienen que volver otra vez a la cancha, al play, a la cancha de fútbol, al taekwondo, al boxeo, a lo que sea, pero tienen que volver. Tienen que ser motivados para salir de la calle a las instalaciones deportivas. En otro orden, el Ministerio de Deporte ha hecho acuerdo con varias instituciones para mejorar el parque aquí. Como sabrán, ya tenemos luz interna, ya tenemos los atletas que pueden viajar al metro y todo gratis. Son cosas que se están haciendo solamente con hablar, solamente con la disposición y la entrega de Francisco Camacho y todo su equipo, porque el equipo que lo acompañamos son personas con mucha capacidad y con mucha experiencia en el deporte. Y le estamos dando la oportunidad para que participen y dialoguen en la mesa. El Ministerio de Deporte también estamos apoyando la burbuja en el albergue olímpico. También vamos a hacer una burbuja en Punta Cana sobre basquetbol. Y sobre todo, hemos logrado, junto con el Comité Olímpico, a quien le damos las gracias, modificar la ley de deporte. Algo que tenía muchos años que no se podía hacer, pero se pudieron sentar, se pudieron dialogar, hombres que han trabajado, y le damos un aplauso fuerte a todo el que trabajó para hacer esto posible. Gracias, señor Luis Mejía, y gracias a su equipo, y gracias a todo el equipo, a toda persona que estuvo ahí. Duraron horas de trabajo, días de trabajo para lograr eso, pero cuando hay unidad, cuando hay entrega, el deporte une a los hombres y une a las naciones. Le doy las gracias también a las personas que están trabajando aquí, no solamente el deportista. Cuando veníamos caminando, un señor con una pala, limpiando un play. Ese hombre también ha contribuido al deporte. Ese hombre merece un aplauso el día de hoy, porque ese hombre está trabajando. Mientras nosotros estamos aquí para poder lograr atletas de alto rendimiento, tenemos que preparar los play, tenemos que limpiar los parques, tenemos que podar. Y sepa la familia de Huichi García Saleta que se va a cuidar. Esto es un patrimonio no solamente de ustedes como familia, sino de todo el pueblo. Y como decía el padre y como decía Luisín, vamos a tratar también la palabra de Dios, las bendiciones se arrebataron. Y Huichi García Saleta arrebató una bendición, pero no para él, para todo el pueblo dominicano y para el deporte a nivel nacional. Dios bendiga a la República Dominicana, Dios bendiga el deporte. Gracias.